Si ves las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Es un fran, mis queridos hermanos en Cristo, que nosotros los católicos debemos de aplicar en estos tiempos sobre la situación de la Iglesia Católica. ¿Qué está pasando con la Iglesia Católica? Hay muchas personas que nos tachan de fatalistas, de que nosotros vemos todo negro, todo malo, de que no le vemos ningún futuro, de que la Iglesia, ¿cómo es posible que hablemos de que la Iglesia está desapareciendo? La Iglesia no va a desaparecer. Y en fin, hay muchos católicos conchudos que nos están diciendo que no va a pasar y que por lo tanto pueden seguir durmiendo en sus laureles. Sin embargo, mis queridos hermanos en Cristo, sí está pasando esto. La Iglesia está desapareciendo. La Iglesia ha muerto en muchos lugares. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué? ¿Muerto? Y dicen, ¿cómo es posible que digas que ha muerto? Por desgracia, hay veces nosotros juzgamos las cosas a nuestro sentir. A veces nosotros decimos, bueno, lo que yo creo, yo pienso, yo opino. No, estamos hablando de datos. Por la realidad siempre nos pone en nuestro lugar. La realidad siempre nos dice qué es lo que está pasando. Irlanda. Vamos a hablar de Irlanda, por mencionar algún aspecto, ¿no? O alguno de tantos. Irlanda se está quedando sin sacerdotes. Las iglesias están vacías. Y lo más triste, no hay sacerdotes. Está un obispo que tiene 10 años. 10 años sin ordenar un sacerdote. Y no hay ningún sacerdote en este momento estudiando para ser sacerdote. ¿La iglesia está acabando, sí o no? ¿Está acabando, sí o no? ¿Está desapareciendo, sí o no? Vamos a mostrar esta información que es interesante para ti, hermano en Cristo. Aquí tenemos el nombre del obispo y es un obispo irlandés. Te lo estamos ahí mostrando. El obispo se llama Paul. Él dirige la diócesis de Anchorri desde el 2020 y él ha advertido a los fieles que en su diócesis hay una necesidad de hacer muchas modificaciones y de cambiar la forma de dirigir las parroquias. La crisis se ha hecho muy real y grave, escribió en una carta pastoral en esta cuaresma, donde dice que las últimas ordenaciones sacerdotales en la diócesis fue en el año 2013. Actualmente no tenemos ningún alumno estudiando para sacerdote. Hasta el 2022 teníamos un sacerdote residente en cada parroquia. Sin embargo, esto ha cambiado y lamentablemente ya no podremos proporcionar un sacerdote residente en cada parroquia, así lo dice el obispo. En el mejor de los casos, dentro de 10 años, habrá 12 sacerdotes en las 23 parroquias de nuestra diócesis. Es importante que seamos plenamente conscientes de la realidad y de esto, las consecuencias que esto va a implicar en la Iglesia Católica en Irlanda. Irlanda es quizás uno de los países más afectados por la decisión de abandonar el seminario o de no estudiar al sacerdocio a nivel global. En otros países católicos ha visto que la fe ha dejado de formar parte de la vida cotidiana de todos los habitantes, tal y como supuestamente lo quieren atribuir los modernistas, es debido al abuso del clero. Sin embargo, esto ha quedado demostrado que es mentira. Ellos, en Irlanda, se aprobó casi unánimemente el derecho al mal llamado a las mujeres y le entregaron su alma al modernismo, y por eso ahora tenemos una crisis impresionante. En enero del año pasado se hizo público un dato en el que uno de cada 5 sacerdotes irlandeses había fallecido en los últimos 3 años. Es decir, en resumidas cuentas, están quedando sin sacerdotes. ¿Qué está pasando en Irlanda? Lo vamos a contar de una forma muy importante, mis queridos hermanos en Cristo. ¿Qué está pasando en Irlanda? Ok. En Irlanda están quedando sin sacerdotes. Es un país que se entregó al modernismo. Dicen que se están yendo por el abuso a los menores por parte del clero. No es cierto. No es cierto. Los fieles están yendo. Es verdad que una parte de fieles se van por la campaña estratosférica que están haciendo de los abusos de los sacerdotes. Un pretexto para diluir y para desestabilizar. Porque así como hay de abuso de sacerdotes, hay abuso de políticos. Hay abuso por parte de profesores u otro sector de la sociedad.
padrastros, etcétera, etcétera. De hecho, hay encuestas que dicen que los abusos sexuales en mayor número son en las casas, y de eso no dice nada, nada. La culpa es de los curas, pero eso lo hacen para desestabilizar la Iglesia Católica, y en muchos lugares lo están consiguiendo. Pero, sin embargo, Irlanda, en esta diócesis de Irlanda, están viendo afectados porque no muestran a Dios. Y no nomás en Irlanda, Alemania también va a la baja. Bélgica también va a la baja, Suecia también va a la baja, Suiza también va a la baja, Noruega también va a la baja, Inglaterra también va a la baja, México también va a la baja, Estados Unidos también va a la baja. Se está acabando la Iglesia Católica a pasos agigantados en unos lugares, a pasos más lentos en otros lugares, pero se está acabando la Iglesia Católica. Ya sea porque los fieles no van, ya sea porque los sacerdotes no hay, está acabándose. 12 sacerdotes va a haber en un futuro en Irlanda. No hay. Esta diócesis, desde el 2013, 10 años. 10 años. Sin ordenar un sacerdote. ¿A dónde vamos a parar? Me encontré con un escrito de un obispo argentino. Escuchemos un poquito, Monseñor Isidro. Porque hay muchos que alegan y alegan de que la iglesia no se va a acabar. Escuchemos un poquito. Me encontré con un escrito de un obispo argentino, Monseñor Agüer. Ya está retirado, es emérito, pero es un hombre que piensa y quiere mucho a la iglesia, ¿eh? Perdóneme, de los pocos obispos que realmente dan un ejemplo. Y tomé 9 pequeños puntos que él da sobre la situación actual en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la iglesia está desapareciendo? Es un dogma que la iglesia es indefectible, no puede desaparecer, porque Cristo dijo, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero geográficamente, ojo, localmente, regionalmente, la iglesia ha desaparecido. Vayan ustedes al Medio Oriente, a los países musulmanes. Antiguamente eran florecientes comunidades cristianas. Ahora desaparecieron completamente. Todos son musulmanes, mahometanos. De la barca, estamos seguros que la barca de la iglesia no se va a hundir. Pero de los que estamos dentro de la barca, no estamos seguros que no nos vayamos a caer al mar. Salte de la barca y te ahogas. Primer punto. Ahí está. La iglesia en varios países, como dice el señor Isidro, vayan al Medio Oriente. En varios países también, como en este caso Irlanda, está desapareciendo. 12 sacerdotes van a quedar en Irlanda. No hay sacerdote. No los hay. Monseñor Demetrio también, otro obispo, ha dicho también que no hay sacerdotes. De eso depende el futuro de la iglesia. ¡Se está acabando! Y esto es muy importante para que nosotros empecemos a tomar nota. Porque quizás en nuestras parroquias todavía veamos 1 o 2 sacerdotes. En nuestro pueblo veamos varias parroquias con sacerdotes. Quizás vemos los templos todavía llenos en la misa. Pero así estaban llenos esos. Están acabando. Ahora es muy importante que entiendan esto. Los buitres van a actuar. Los buitres van a actuar. ¿A qué me refiero con los buitres? Van a querer abrir la puerta al sacerdocio femenino. Van a querer abrir la puerta al sacerdocio puede decir que laicos. Van a querer abrir la puerta a que cualquier laico se meta a hacer el trabajo o la labor de sacerdote. Los modernistas van a aprovechar eso. Mira, no es casualidad que primero empezaron a exaltar los abusos para alejar a la gente de los templos. Para que se perdiera la confianza en lo vital de la iglesia, que es el sacerdocio. No es casualidad. Toda esa ola de modernismo, ideas mundanas, el espíritu del mundo que entró en la iglesia para pervertir al clero y que nadie quiera ser sacerdote.
o en su defecto que quieran ser pastores, pero no sacerdotes como Cristo manda. Los ataques al sacerdocio son durísimos y están dando sus frutos. Una diócesis que tenga más de 10 años o 10 años sin ordenar un solo sacerdote está destinada a fracasar si no se corrige. Pero hay que reconocer que esas diócesis también se abrieron al modernismo. La práctica modernista es a donde lleva al rechazo, a la pérdida de fe, a que las personas se alejen para siempre de la fe. Tengan mucho cuidado, mis hermanos en Cristo, tomemos nota. Vean ustedes en sus parroquias, hagan un balance a lo que era cuando ustedes eran pequeños a cuando están ahorita. Vean el número de sacerdotes, vean el número de vocaciones, véanlo. Y comprueben que vamos a la baja. Ahora también es importante que dentro de nuestra cultura, de nuestros hijos, familias, impulsemos la vocación al verdadero sacerdocio. Apoyemos la vocación para que existan más sacerdotes. Lo necesitamos. Recuerden la máxima: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y toda la parroquia que esté sin sacerdote está frita. El hombre que muera sin confesarse se va al infierno. No se les olvide. Lo peor que nos puede pasar es que nos quiten a los sacerdotes. Si no hay sacerdotes a nivel espiritual, estás perdido, hermano. Dando cuentas y teniendo el corazón en el cielo, pero los pies bien en la tierra, es muy difícil que un alma no peque. Si muere en pecado mortal, tu destino está perdido. Heriré al pastor, se dispersan las ovejas. Cuidemos y defendamos nuestros sacerdotes, nuestros obispos. Por eso los corregimos tanto, porque los queremos. Cuidemos esa parte, no nos vamos a arrepentir. Sin sacerdotes no podemos alcanzar la salvación. Y nadie va a reemplazar a la figura sacerdotal. Ningún laico. El momento a mí me da esta risa. Cuando quieren que sean los laicos los que dirijan las parroquias y que confiesen. Es un protestante. Cualquier protestante hace lo mismo. Que se vayan al pentecostales. Los mormones hacen lo mismo. No. Defendamos la figura sacerdotal. Tal y como la dejó Cristo. Encendamos las alarmas. Porque el sacerdocio a nivel mundial está desapareciendo. Es una realidad que nos guste o no, tenemos que afrontarla. Y o ponemos remedio ahorita y hacemos algo, o nos vamos a lamentar para siempre.